Hola. Hola, hola. Hola, 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 hola. Ya estamos Hola. transmitiendo. Magán, gracias. Ahí se escucha. Sí. Hola, hola, hola a todos. Hola, hola. Hola, 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 hola. No se vea tan luminoso. Siempre sale esa jirafa atrás. No puedo quitarla, está muy pegada. Director, le envié el PDF y el PowerPoint con el concurso. Sí, lo tengo. Ya, perfecto. El PDF es lo primero que vamos a mostrar. Bueno, o sea, en realidad, primero vamos a hacer una bienvenida. La dinámica es la siguiente. Vamos a hacer una bienvenida de mi parte en relación a la alianza. No sé si usted quiere hablar antes, hablando Esa es un la bienvenida, saludo Gonzalo. general por el aniversario. Me Ya, parece que ya perfecto. estamos Luego transmitiendo, ¿no? Sí, ¿Voy estamos yo? transmitiendo. Sí, ya estamos transmitiendo. De verdad, ya me hice famoso entonces. Sí, eres famoso. ¿Y se puede saber si hay gente conectada? ¿Al streaming? Uh-huh. Sí, sí, hay gente que está viendo, está comentando por el chat. Hola, hola. Hola. Hola, Susan. ¿Qué tal? Bien, bien, Sí, ¿y tú? estamos en directo. ¿Se puede saber si hay Sí, gente? estaba en directo. Hola Susan, ¿qué tal? Sí, estamos en directo. Estamos en directo. Profesor, yo estoy esperando su disfraz de Bambi. Lo tengo ahí, pero no sé si se ve. A ver. Eso, ahora sí, pues. Ahí sí, perfecto. Estoy esperando su disfraz de Bambi. Se escucha doble, me parece, ¿no? Lo tengo ahí, pero no sé si se ve. No, sí. Sí, a los que tengan abierto su YouTube les va a sonar doble en diferido. Así que si lo cierran, pueden quitar el sonido. Sí, vamos a sacarlo. Sí, hay que cerrar YouTube en el navegador. Solo tener el Zoom. Yo creo que esperamos unos 3 minutos más y empezamos, ¿no? Sí, pero te Sí, va a dale. doler. Necesitamos que los profesores estén conectados al Zoom, ¿o no, Adrián? Sí, necesitamos que todos los profesores jefes de alianza estén conectados al Zoom, por favor. Aquí presente la alianza Virata. Me encanta su disfraz, profe Voy a poner mi Maida. alianza Virata mejor. Hola, Dani. Hola,
Hola, ¿qué tal? Mentira que se me apaga solo el pared. Sí. Feliz aniversario, 20 años, gracias, profesor Susana. La amamos. 20 años son 20 años. 20 años son 20 años. ¿Una generación recién? ¿Pues dos? No, si van más. Van más. Son 14 años, ¿no? Por generación. 12. Cuando aprendí Kinder, creo. No sé qué tiene Kinder, son 12. Nos faltaría entonces, para empezar, a ver, creo que tenemos a los cuatro profesores ya, director, así que si quiere podemos empezar. Ya, perfecto, dale. Ya estamos esperando más gente que se una. Que a lo mejor a pesar más sanitario, los nunca más fallecidos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Hola. Hola. Hola, Dari, ¿cómo estás? Ay, yo te queda bonita la nariz, ¿eh? Te queda bonita la nariz. Gracias. ¿Usted de qué es profesora jefa de Alianza? Para... De la Alianza de los Fantasmas, y tengo todo el material hecho ya. Ya me mandaron ya. Muchas gracias, muchas gracias. Ya estamos, chiquillas. Todos ahí estamos en vivo, se conectan ahora. Sí. Estamos mandando el aviso promocional. Oye, en cualquier momento me saco la nariz porque me ahogo. La máscara, sí. Ibas a decir, Darío. La mascarilla. Porque... la costumbre. Hoy el aniversario de... Ya. Iniciamos entonces, señor presidente. Sí, démosle nomás. Por favor, se puede. Por favor. Bueno, sean todos más que bienvenidos a esta semana aniversario del colegio. Quiero dar este lanzamiento oficial, agradecer especialmente al Centro de Alumnos y Estudiantes de nuestro colegio que han hecho toda esta organización. Nosotros, hay una comisión que lo está apoyando, pero esto es fruto de su trabajo y de todo su esfuerzo. Así que lo invitamos a participar, va a estar una semana muy entretenida, y para que podamos compartir a distancia, creo que podemos celebrar, y como decía la profe Susan, 20 años no pasan en vano, así que con toda la alegría y toda la motivación. Así que los dejo con el profesor Jimmy, que va a ser quien nos va a estar guiando durante esta oportunidad. Ok, muchas gracias, director. Queremos aprovechar la oportunidad de instancia para darle la bienvenida a todos, a nuestro aniversario número 20. Son 20 años ya los que cumple nuestro colegio, y cada uno de ustedes que se encuentra hoy en casa viendo esta señal a través de YouTube, son partícipes de esto. Han trazado una historia de vida a lo largo de la misma, a través de los años, en nuestro colegio. Han tenido hermanos que han estado en el colegio y que ya se han graduado, y ahora son ustedes también, mismos estudiantes que están muchos desde pequeños, desde pre-kinder, kinder, incluso desde el jardín, algunos se conocen, y hoy celebramos 20 años y queremos, la verdad, que hacerlo de la mejor manera, en donde ustedes son los protagonistas principales. Nuestra intención aquí es darles la bienvenida, presentarles también al Centro de Alumnos y personas que se han visto involucradas en esta organización. Con ustedes quiero dejar al presidente del Centro de Alumnos, que también quiere dedicar unas palabras, quiere saludarles, porque es la persona que directamente los representa a cada uno de los que hoy se encuentran en casa viéndonos en nuestro aniversario, como lo dije, aniversario CPJK número 20. Darian, por favor. Muchas gracias, profe Jimmy, por la introducción. Bueno, sí, hemos estado trabajando con todo el Centro de Alumnos durante mucho tiempo y también con la comisión para darle una alianza como lo más entretenidas posible, y donde todos puedan sentirse representados por el Centro de Alumnos, donde todos puedan desarrollar sus talentos, que fue una de las consignas cuando armamos este Centro de Alumnos de Emergencia.
Así que eso, esperamos que la pasen súper bien. Lo que más esperamos es que sean una alianza que los motiven, que despierte ese espíritu de sana competencia que hay en cada uno de ustedes. Así que nada, dejarlos invitados a que participen en todas las actividades, las asincrónicas y en las sincrónicas. Y el viernes mismo vamos a saber el ganador y los premios también. Así que ojo con eso, ¿ya? Así que eso. No sé si alguien más del centro de alumnos quiere sumarse a mis palabras. Sí, a Daniela, quiero que Daniela también nos hable, es ella la vicepresidenta, que se presente, que nos hable un poquito de cuáles son sus expectativas para esta alianza, para esta semana. Daniela, por favor, háblanos. Bueno, todas estas alianzas fueron pensadas en un contexto distinto. O sea, este año obviamente no podemos hacerlo presencial. Quizá el espíritu igual ha estado un poco más como apagado, ese espíritu como competitivo del colegio o de la unión que generábamos durante la alianza. Entonces no quisimos que eso pasara como desapercibido, y menos el aniversario número 20 del colegio, así que por eso decimos hacer igual un formato online de alianza, en el que ojalá puedan participar todos, porque quisimos pensar en muchas habilidades que ustedes tienen para que las puedan explotar al máximo y mostrar su creatividad, y tal, en otro ámbito, más que solamente quizás hacer deporte, la alianza, que ahora no se puede, entonces, más que nada eso, ojalá participen y se motiven, porque igual van a haber premios, entonces. Sí, y Cata, por favor, Catalina es nuestra secretaria, de verdad que hace un trabajo increíble durante todas estas semanas, tratando de mantener la comunicación con cada uno de ustedes, como también con nosotros. Catalina, por favor, cuéntanos cómo ha sido tu experiencia dentro del Centro Alumno y la organización de estas alianzas 2020. Muchas gracias. Bueno, primero que todo, agradecer a todos los que estén viendo. Y bueno, ha sido un poco difícil porque de verdad que queremos hacer algo que les gusta a todos, para que todos se animen, participen y sean parte de esto. Y algo que, a pesar de que ha costado, lo hemos hecho muy felices, porque es algo también para nosotros que nos llena, y hacer feliz a la comunidad al final es que todos seamos felices, porque somos una comunidad que tiene que salir de lo cotidiano, y es lo que estamos haciendo ahora, a pesar de que se nos han puesto varios obstáculos, que son una pandemia, no poder vernos, encontrar la posibilidad de compartir y no perder el espíritu quentenigiano. Perfecto, muchas gracias, Catas, y además agregarle el hecho de que el Centro de Alumnos, el equipo directivo que ha ayudado a organizar, y también los profesores, estamos dando el 100% para tratar de hacer esto de la mejor manera, no tan solo las alianzas, sino también como colegio queremos que ustedes se sientan parte de una familia gigantesca, que todos somos importantes dentro de nuestra institución, y por eso queremos invitarle, hemos pensado en hacerle cosas muy entretenidas para que lo pasemos bien y que no sea un impedimento estar quizás desde nuestro hogar. Imagínense, yo Jimmy, en este momento consulta, estoy en la pieza. ¿Sí? ¿Diga? Una consulta. ¿Esta reunión es solamente para los profesores jefe? Esta reunión que hemos generado en este instante es para el colegio en general, es para nuestro colegio. Esto es que me están preguntando. Ya es que me están preguntando lo apoderado. ¿Dónde? Entonces, para informarlo, ¿ya? Estamos en vivo transmitiendo, Marcela. Perfecto, y qué bueno que sucedió esto, porque nos ayuda a más encima justificar el hecho de que estamos en vivo. Esto está pasando en este preciso momento, ya. Y tú te puedes conectar y ver esto a través de la señal de YouTube. Gracias, profesor Susan, por ayudarme a resolver el asunto emergente. Pero sí, efectivamente, y todo esto ha sido pensado para ti, como lo decíamos, la pandemia no es un impedimento para poder hacer cosas entretenidas y cosas diferentes para nuestro aniversario y celebración a través de nuestras alianzas. Por favor, director, apóyenos con la diapositiva. Ahí está, avisándonos que está en vivo. Perfecto, muy bien. Muchas gracias, Vanessa, por el tema, profesor. Sí, perfecto. Sí, por favor, muéstrenos el PDF, porque con los chicos les vamos a comentar en qué consiste cada una de las actividades. Avance nomás, más abajo, director, por favor. Eso es. Tenemos, en esta instancia, cuatro alianzas que ustedes ya conocen. Está la alianza zombie, ¿verdad?, que se identifica con el color verde. La alianza fantasma, que es la blanca. ¡Ah! La alianza vampiro, que es la roja. Tenemos también la alianza pirata, que es la alianza negra. En estos momentos ya deberían tener su perfil de Instagram funcionando, porque a través del mismo es que van a surgir las diferentes competencias, ¿ya? Avancemos nomás, por favor, director, que nos está apoyando ahí detrás de bambalinas. Entonces, por favor, presidente Darian,
coméntenos qué es lo que tenemos en estos momentos en la pantalla para que los chicos en la casa y los apoderados puedan entender. Bueno, muchas gracias, profe Jimmy. Tenemos la distribución de los cursos y también por color y por temática, ¿ya? Tenemos a prekinder A, segundo A, cuarto A, sexto A, octavo A, segundo medio A y cuarto medio A, más sus profesores jefes y sus profesores de asignatura que ellos tienen que ir buscándolo ahí diciendo como, oiga, porfa, sea de mi asignatura. Ellos van a ser parte de la alianza Zombie. Por el lado de la alianza Vampiro y del color rojo tenemos a prekinder B, segundo B, cuarto B, sexto B, octavo B, segundo medio B, cuarto medio B, más sus profes jefes y sus profes de asignatura. En la alianza... ¡Ay, se me apagó la cámara! Bueno, cosa de tener mal internet. En la alianza blanca tenemos el primero A, tercero A, quinto A, séptimo A, primero medio A, tercero medio A y kinder A, más sus profesores jefes y profesores de asignatura. Y en la alianza pirata y en la alianza negra tenemos el primero B, el tercero B, el quinto B, el séptimo B, el primero B, el tercero B, el kinder B. Así que más sus profesores jefes y sus profesores de asignatura representado ahora por la profesora Maida, que está ahí con ese disfraz que se ve muy bien. Muchas gracias, Darian, por comentarnos un poquito y contarnos cómo está distribuido todo esto. Y bueno, esta distribución, ustedes ya la conocen, de hecho, estamos solamente reforzándola. Ya en estos momentos, ustedes ya deberían tener conocimiento de su equipo al cual pertenecen, porque incluso hoy tenemos una sorpresa. Avancemos nomás, por favor, director. Muchas gracias. Catalina, por favor, cuéntanos un poquito qué tenemos en la pantalla a grandes rasgos. ¿Ya? A grandes rasgos, estas son las actividades que vamos a ver durante la semana, que las alianzas deben ir compitiendo, pero manteniendo el espíritu tientenigeno del buen trato también. Las actividades que se dieron es la creación del perfil de Instagram, que ya debería estar listo para hoy, porque ese es nuestro medio de comunicación. El maquillaje de Halloween, que va a ser para todos los ciclos, a libre elección, manteniendo la temática Halloween. Un concurso de creepypasta, que para los que no sepan qué es un creepypasta, es como una historia de terror urbana, para que dejen fluir su imaginación. Como también tenemos el concurso de Crea tu Monstruo, que es para que los chiquititos también liberen su imaginación, recordando que aquí queremos que todos participen en distintos ámbitos, así que intentamos pensar en todo, y también en el campeonato de Call of Duty, que va a ser vía en vivo también. Va a estar sucediendo todo muy bacán para que los que se animen estén ahí muy bacán. Y por favor, Daniela, por favor, ¿nos puedes enfatizar, nos puedes comentar un poco con más énfasis sobre la creación del perfil de Instagram, que es muy importante porque si no está este elemento, todo lo demás se pone muy complejo? Necesitamos tener el perfil de Instagram. Por favor, Dani, cuéntanos un poco en qué consiste este perfil. Bueno, como entenderán, son muchos cursos los que están participando. Y dentro de las mismas alianzas también son demasiados, entonces necesitamos crear un canal de información, de comunicación entre el CCA, que vamos a ser los que vamos a estar monitoreando los puntajes, cómo se van efectuando las actividades, y las alianzas. Entonces es súper importante tener activos ahí, porque el simple hecho de crearla ya les da puntaje, que es un puntaje base. Al no tener eso, no se va a poder evaluar el resto, porque ahí se van a tener que subir los maquillajes, algunas actividades que tenemos ahí puestas que les vamos a explicar probablemente más adelante. Entonces, por favor, si aún no la tienen, si aún no están como activos en la página, háganlo. Y cualquier consulta o prueba que se necesite mandar tiene que ser por ahí hacia el CCA, ¿ok? Darian, por favor, apoyando lo que nos acaba de decir Catalina y Dani, y la Dani, coméntenos un poco de las bases, háblanos, ¿qué van a encontrar ahí los muchachos? No es necesario que digas cada base, pero sí con qué se van a encontrar los profesores y los estudiantes al abrir las bases de nuestras actividades. Bueno, en las bases con lo que se van a encontrar, que se las pueden solicitar directamente a sus profesores jefes de curso o a sus profesores jefes de alianza, en las bases se van a encontrar con muy a detalle como cuáles van a ser las reglas de cada una de las actividades. Van a tener como, obviamente, los detalles, qué cosas no se pueden hacer, qué cosas van a quedar descalificadas, la distribución de los puntos, etcétera, y van a tener como en realidad como una idea más detallada de lo que se va a estar haciendo durante esta semana, los plazos, los tiempos, y todos deben revisar eso para que así puedan cumplir a tiempo con sus actividades. Muchas gracias, Darian. Avancemos nomás, por favor, director, que nos está apoyando. Muy bien, aquí está con un poco más énfasis el tema de las actividades propiamente tal. Por favor, Dani, háblanos nuevamente de lo que está en este momento en esta pantalla. La primera actividad que sale ahí es la guerra de likes por las mascotas con material reciclado. Uno de los personajes como
que más destacaba en las alianzas era la mascota junto con los reyes. Este año hemos decidido dejarlo solo con la mascota, porque se tienen que disfrazar, y como todo es temática de Halloween, encaja un poco más, y bueno, también la mascota es como el calienta, el que levanta un poco el espíritu como competitivo o de unión. Entonces también es de material reciclado, que sabemos que igual hay que ser ecológico y no gastar material innecesariamente. Entonces eso, tienen que presentarlo, ahí les vamos a decir cuándo tienen que subir la foto para que le den los likes, que también va a estar en las bases que pueden conseguir con su jefe de alianza. Y bueno, eso. Luego, vendría el talento quintenigiano. Como sabemos, en el colegio hay mucha gente con muchos talentos. En esto no hemos querido como especificar uno, que sabemos que puede ser desde cantar, desde bailar, armar los cubos Rubik. Y ahí les vamos a decir, ¿cuál es el espacio de ustedes? Para que también va a estar en la página que pueden conseguir, es subir un espacio inspirado en Halloween. Una cosa que a todos nos gusta es comer. Entonces, también queríamos involucrar un poco a la familia en este snack, sobre todo para los más chiquititos, para que también, porque o sea, al final los apoderados igual son parte del colegio, entonces los queríamos dejar al menos en alguna actividad como presente. Así que ahí los invitamos a que ustedes también participen y pongan su creatividad en juego. Lo otro, que es una de las que más nos emociona, es una actividad que se relaciona directamente con los 20 años del colegio. Ya sale más de la temática que le hemos querido dar, sino que de lo que es básicamente la alianza, que es una celebración de un aniversario. Y esto es el saludo de alumno y educador más antiguo. Bueno, el colegio, como sabrán, tiene 20 años, algunos hemos tenido hermanos, primos ahí, y queremos saber quién va a ser el que pueda encontrar al alumno, o profesor, o miembro del colegio más antiguo. Y así que se lo vamos a dejar para que vean y pidan los saludos. Y también va a ser un poco volver y tener como esa nostalgia de nuestras raíces. Dani, disculpa que te interrumpa. Dale, ¿no quieres contar algo? Dale. Y antes de continuar, quería decirles que por favor, en todas las plataformas que se está transmitiendo esto, que mantengan el mínimo de respeto que cada persona merece, por favor. Y después, como si empiezan a faltarse el respeto uno a otro, faltarle el respeto a las mamás, después finalmente vamos a saber iguales quiénes son y van a tener su sanción correspondiente. Así que por favor, mantener los mínimos de respeto que merece una persona y una mamá, en este caso, y un apoderado. Creo que estamos en siempre la campaña del buen trato. También en las bases de la alianza se dijo que va a ser, ¿cómo se dice? Sancionado con puntaje. Sancionado. Se le va a descontar puntaje a la alianza que... Penalizado. Exacto, penalizado a la alianza o individuos que pertenezcan a una alianza en la cual estén utilizando un vocabulario inadecuado, ¿cierto? O aprovechen una instancia para insultar a un compañero o molestar a un compañero. Por lo cual nosotros estamos promoviendo el buen trato, como también promoviendo las fortalezas del carácter. Todo esto va a asignar puntaje. Si bien por un lado hay un descuento de puntaje por esto que les acabamos de comentar, si es que hay gente que está realizando o haciendo comentarios que no corresponden, pero por otro lado las fortalezas de carácter se van a premiar con puntaje para cada alianza, y para eso vamos a estar muy atentos a medida que vayan avanzando la semana. Además, quería aprovechar la instancia para pedirle y solicitarle, yo sé que ya lo han hecho, a las personas que vayan ingresando a nuestra reunión, que puedan mantener su micrófono desactivado, y a medida que se les vaya dando la palabra, por favor, volver a activarlo para que evitemos interrupciones o escuchar el audio que está dentro de su casa. Muchos de nosotros estamos también con YouTube, con el canal de YouTube abierto, por lo cual se repite la señal. Así que para evitar esos detalles técnicos, por favor, mantenernos con el micrófono en silencio, así como lo estamos haciendo muy bien ahora. Por favor, director, avancemos con la siguiente lámina. Muchas gracias. Voy a mirar aquí, voy a correr mi pantalla. Perfecto. ¿Cuáles son los puntajes generales? Bueno, en primer lugar tenemos 400 puntos para aquellos que obtengan en primer lugar de cualquier competencia que acabamos de mencionar, el cual las bases ustedes pueden encontrar a través de su profesor jefe o jefes de alianza, ¿ya? Por otro lado, el segundo lugar gana 300 puntos en cada actividad. El tercer lugar gana 200 puntos y el cuarto lugar solamente 100 puntos. Un detalle, si es que una persona comete una falta que están descritas en las bases, ¿cierto? Que va en contra de la buena convivencia, se le van a descontar inmediatamente 500 puntos, los cuales los podría llevar incluso a perder las alianzas, por lo cual debemos cuidar nuestro comportamiento aunque estemos desde nuestro hogar, ¿ya? Bien, en caso además de participar profesores o docentes, se bonificarán 100 puntos a la alianza correspondiente, o sea,
no tan solo esto es para los estudiantes, o sea, todos somos parte de las alianzas, así que los profes que estén motivados, estén participando y manden fotos del maquillaje o participen en las diferentes actividades, como también el mismo tema de la mascota de reciclaje, van a obtener puntajes extra, como aquí se acaba de redactar, y también respondiendo a la pregunta que nos hace el profesor Alejandro a través del chat de esta reunión de Zoom. Avancemos nomás, director. Estamos esperando entonces. Aquí habemos varios en estos momentos, pero yo quiero saber dónde están los jefes de alianza, porque a mí me informaron quiénes son, y les voy a pedir que aquí hablen por qué. Porque aquí tenemos que tener en estos momentos al jefe de la alianza pirata, al jefe de la alianza zombie, al jefe de la alianza fantasma, y al... ¿qué me está faltando? Jefe de la alianza zombie, pirata, fantasma, y me está faltando un vampiro. Jefe de la alianza. Los ganadores. Vampiros, ahí está, vampiros, aquí está Hans, muchas gracias. Porque van a participar de un mini concurso ahora, un ¿quién quiere ser millonario? Pero en versión ¿quién quiere ser quintenigiano? Inmediatamente van a participar, van a concursar y van a asignarle puntos a su alianza, o sea que ya hoy día va a quedar una alianza como primer lugar, lo más probable, y una como cuarto lugar, dependiendo de cómo le vaya al profesor. Entonces, yo quiero... ¿Pero pueden nombrar a los jefes de alianza? Los vamos a nombrar. Este es un ejemplo de lo que va a pasar el viernes en nuestra última competencia, que va a haber un ¿quién quiere ser millonario? Para alumnos, y ahí tienen que participar los que ustedes decidan que son pertinentes. Pueden encontrarse todo el detalle en las bases, pero este es un ejemplo de cómo va a funcionar el viernes, pero esta competencia también cuenta como puntaje. Exacto, muchas gracias, Dani. Y quiero dejar en este momento, solamente para que salude a su alianza y se presente al jefe de la alianza Piratas, que lo tengo por ahí, por aquí lo veo. Profesor Hans, por favor, dedíquenos unas palabras y motive a su alianza a participar. No. Es la profe Maidra de los piratas. No, pirata aquí. Ah, perdón. El Hans era vampiro, perdón. Era vampiro. Vamos, profe Maida. Cuéntenos. Ya, ojalá el internet me acompañe, que escucho medio cortado. Pero sí, me sumo a las palabras del centro de alumnos, que rico estar en esta instancia y que estemos con este ánimo, con esta disposición y con estas ganas de tener una competencia sana, que creo que da mucho ánimo eso. Y invito a toda la alianza pirata de kinder a cuarto medio a que nos unamos y que trabajemos en equipo para ganar esta alianza. Así que vamos, alianza pirata. Excelente. Muchas gracias, profesora. Y quédese ahí, profesora, porque va a concursar ahora, ¿ya? Así que tiene que estar atenta. Por otro lado, profesor Hans, ahora sí, Alianza Vampiro, ¿cierto? Perdóneme, discúlpeme, y le doy la oportunidad a usted para que pueda presentarse y hablar a su alianza. Se entiende. Muchas gracias, Jimmy. Gracias a todas las personas que nos convocaron hoy día. Además, aprovechar la oportunidad de saludar a todos los vinculados a nuestra alianza. Espero que sea una experiencia positiva para nosotros, que la pasemos bien, que de aquí al viernes nuestra relación se estrecha aún más y sea mucho más productiva para lo que se queda al término de año, ¿ok? Tenemos muchas ganas, los profesores ya estamos organizados, le solicitamos a las otras alianzas que estén a la altura de nuestra competencia, porque nosotros estamos demasiado motivados. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, profesor Hans. Reitero las disculpas por haberme equivocado, alianza, también a los muchachos de la alianza, que aquí tuve una pequeña confusión. Estamos en vivo y esas cosas pueden pasar. No es menos el jefe de la alianza zombie. Quiero presentárselos también para que él pueda hablarnos y también dedicar una palabra a su alianza y que se motiven los muchachos que participen en las diferentes actividades. Profesor Alejandro, por favor, le damos la palabra. Hola a todos. Aquí la Alianza Zombie, saludo a todas las personas que están presentes acá, al centro de alumnos, muchas gracias por hacer esto y generar este espacio, también al director, ¿no es cierto? Y a todas las personas que nos están mirando acá, saludos, y prepárense que los zombies van a ganar, aquí la Alianza Verde, les vamos a ganar a todos. Ya, obviamente siempre pasándolo bien y disfrutando de todo lo que se viene acá, pero prepárense. Muchas gracias, profesor Alejandro, por ese saludo, por esa motivación a la alianza, y finalmente quiero dejar al jefe de alianza de la alianza fantasma, la alianza blanca, y aquí tengo una disyuntiva, porque hace poquito yo estaba tratando de averiguar quién era el profesor jefe de alianza, me contacté con el profesor Francisco por interno, que él iba a participar, pero ahora que estamos todos acá, ¿hay alguien que sea el profesor jefe de alianza de la alianza fantasma, que lo invocamos
que se pronuncie en estos momentos. ¿Está por ahí? Que tome el poder. ¿Desapareció? Es que son fantasmas, están muy metidos en el papel. Sí, ¿qué onda? Están totalmente mimetizados. No puede ser, y vamos ganando. No puede ser que no tengamos jefe. Yo creo que el profe Francisco está bien, ¿o no? El profe Francisco, sí. Yo voy a hablar con él. El profesor Francisco está por ahí, por favor. Mándenos un saludo a su alianza fantasma, porque va a participar ahora de un breve concurso. Profesor Francisco, por favor, lo escuchamos. Me la hicieron. Ya, voy para adelante. Muy bien, Pancho. Muy bien. Bravo. Está profe Nel, está durmiendo. Saludo, motivado, full. Oye, está Marcela también, que antes dijo que tenía todo listo y yo fue como. ¡Ah, no! Genial. Usted mundo. Oye, no, tú concursa y yo hago lo de. No, sí, aquí todos donde damos. Tenemos otro concursante. Un saludo para la alianza, full motivado. Aparte, sí. Nada, o sea, como que los profes estamos hablando, todos quieren ser jefe de alianza, entonces no hemos podido decidir, así que apañamos a todos los chiquillos y vamos a ganar, así que fuerza nomás. Ya, Panchito. ¡Ah, no! Muchas gracias. Ahí tenemos al verdadero fantasma. Sí, tenemos al profe Nelson, que ya está disfrazado. ¡Ay, Nelson! Bien. Ya somos tres. Somos tres, ya ganamos. Somos tres. El concurso? ¿Cuánto hay más? Ya ganamos. No, pero necesitamos saber quién va a participar en el concurso. ¿Quién va a participar? El profe Nelson. El profe Nelson. Tenemos concurso. Perfecto. Entonces anotamos al profe Nelson. Perfecto. Entonces, muchachos, profesores y director, por favor, abra nuestro concurso que viene ahora. ¿Quién quiere ser quentenijano? Preguntas de cultura general. Y para esto voy a necesitar el apoyo de la profesora Susan para que nos ayude en la animación. No está la Susan, no está. Jimmy, una consulta. Por favor, sí. Por favor. Las preguntas, ¿nosotros saltamos y las respondemos o hay turnos? ¿Cómo funciona esto? Ya le vamos a explicar. Les voy a explicar ahora la logística mientras la profe Susan está mirando atenta a la pantalla porque le va a tocar leer las preguntas del quien quiere ser nuestro cristiano. ¡Tenemos música, señores! Muy bien, les voy a explicar las bases y cómo funciona este concurso. En estos momentos, el profesor Alejandro, el profesor Nelson y el profesor Hans van a tener que escoger un color de los que va a mostrar que va a mostrar nuestro presidente. Darian, por favor, muéstranos en la pantalla los colores. Ya lo hice el sorteo general antes por problemas para ahorrar tiempo, así que ya tenemos como los estamentos. Empieza la alianza de los vampiros con el profesor Hans. Luego vienen los piratas con la profesora Maida, después el profesor, la alianza fantasma con el profesor Nelson, y finalmente la alianza zombie con el profesor Jano. De todas formas, todos van a tener la misma oportunidad de conseguir la misma cantidad de puntos máximo. A menos Exacto. Y un detalle importante, cada pregunta respondida de manera correcta le va a otorgar 50 puntos a su alianza. Nuestro centro alumno ya está por interno manejando el puntaje. Entonces, ¿cómo va a ser? Por ejemplo, si le toca al profesor Jano, él responde, sea buena o sea mala la respuesta que él dé, seguimos con el otro profesor. Y así sucesivamente hasta que se acaben las preguntas, ¿se entiende? Y cada pregunta que se responde de manera adecuada serán 50 puntos, de lo contrario va a obtener 0 puntos y avanzamos con el siguiente profesor. Y comenzamos entonces con el profesor Hans, ¿verdad, Darian? Sí, comenzamos con el profesor Hans y la alianza de los vampiros. Así que, primera muy pregunta. Bien, si muy bien, primera pregunta entonces. Los dejo ¿Profe con Hans Susan. Está preparado? Eso es importante. ¿Profe Hans está ahí? Sí, acá estoy. Excelente, vamos, Hansito. Vamos. Muy bien. Vamos, Darian. ¿Quién está ahí? Primera pregunta, Hans. ¿Quién es él o la vicepresidenta o presidente del centro de alumnos? Alternativa A. Vamos. Espérame que tengo acá. Oye, es que tengo que desactivar el chat. Pelas tú porque me taparon el chat. Sí. La ahí está, espérate. Alternativa A, la tengo. Alternativa A, Edith Ojeda. Alternativa B, Darian Figueroa. Alternativa C, Catalina Llévenes, me imagino. Alternativa D, Daniela Jara. Alternativa C, Catalina Llévenes. ¿Qué dice el público? Respondió.
tiene que hacerse cargo nomás. Ya respondió, ya respondió. Ya, sí, respondió, sí, ya respondió. Se hizo cargo, se hizo cargo. Vamos, a ver. Respuesta incorrecta, profe. La vicepresidenta actual de nuestro centro de alumnos, lo dijimos al principio, es la Dani Jara. Así que, claramente, profesor, no tomó atención al inicio de este live. Llegó tarde. Muy bien. Seguimos. Equipo de logística, seguimos con el siguiente. Le toca a la profe Maida del equipo fantasma. Vamos. Maida, ¿estás ahí? Preparada. Maida, sí, la escucho. Maida, ¿cuál es el verdadero nombre de Luli Love? Ah, fácil. Alternativa A, Dominique Gallego. Alternativa B, Nicole Moreno. Alternativa C, Janice Pope. O alternativa D, Eugenia Lemos. ¿Qué dice, profe Maida? No soy tan farandulera, pero creo que alternativa A, Dominique Gallego. ¿No? Respuesta definitiva. No, ya dijo. Ya la había dicho. Sí. Maida. Perdón, equipo. Maida no, era Nicole Moreno. No sé. Pero no importa. Perdió también. Susan, ¿Va a preguntar por la respuesta definitiva o damos la respuesta al tiro? No, ya está la respuesta, po. Era Nicole Moreno. No, de ahora en adelante pregunto. Si usted como conductora va a preguntar si es respuesta definitiva o no. Claro. No, a la primera nomás. A la primera. Perfecto. Ahora, momento. Estamos con Nelson, ¿cierto? Así es, le toca al profe Nelson de la Alianza. Profe Nelson, Nelson Fantasma, lo veo muy preparado. Así que la pregunta es la siguiente. ¿Cuál es el río más largo del mundo? Amazonas. No, pues no lo puedes decir. Nelson, momento. Alternativa A, el Loa. B, el Nilo. C, el Amazonas. O D, el Támesis. Río Amazonas que cruza alrededor de 4 países. Vamos a ver. ¿Qué? Primero 50 puntos entonces. Tenemos para los primeros 50 puntos. Bien, Nelson. Los primeros puntajes. Bien los fantasmas. Ahora, Jano, ¿estás ahí? Momento, no veo a Jano. Sí, acá estoy. Ahí está Jano, muy bien. Profe Zombie, dice así, si 50 es el 100%, ¿cuánto es el 95%? Alternativa A, 48. Alternativa B, 43,5. Alternativa C, 43. O alternativa D, 45. Vamos, Jano. Me parece extraño, como que siento que la respuesta debía ser otra, pero si estas son las opciones, me iría por la A, 48. Vamos a ver si esa respuesta está correcta. No era la respuesta correcta. Bueno, yo tampoco la sé. Yo creo que la respuesta era 47,5. Esa sería la respuesta para mí. No tenemos ninguna. Maida, la profe de matemática. Bueno, todo este tipo de cosas, quejas, directo al centro de alumnos, Jano, ¿ya? Yo lo reclamaría a los profes de matemática. Sí, también. También los formaron. Vamos a hacer un recuento de todos los profes de matemática que formaron al centro de alumnos. ¿Y cuál es la respuesta, supuestamente? ¿Cuál es la respuesta? Sí, vamos con la respuesta, Darían. ¿O quién esté al mando? No tiene. Yo tengo un problema aquí también. Es una respuesta fantasma.
Yo creo que la aproximaron. Era el 90. Sí, la respuesta correcta es 47.5. ¿Eh? Es 47.5. Sí. Entonces estaba... Está bien. No, se le va a cortar los puntos porque está bien. Está bien. Porque el 95% es de 200, no de 100. Muy bien. Bien, que responde correcto, primero 50 puntos para la Alianza Zombie, para el profesor Cano, muy bien. Que rompió nuestro sistema. Muy bien. Como eso buenos zombies. Eso es de los zombies. ¿Con quién nos toca de nuevo? ¿Con la Maida? ¿O con el Hans? Con el profe Hans. De Hans, ¿estás? La Alianza Vampiros, o Drácula. Profesor Hans, ¿estás ahí? Sí, estoy, dele nomás. Ya vamos, Hans, escucha bien. ¿Cuál es el nombre y apellido de la secretaria del Colegio Padre José Quenteny? Alternativa A. Karen Lara. Alternativa B. Karen Morales. Alternativa C. No veo. Valesca. ¿Qué dice? Valesca Herrera. O alternativa D, Natalia Coromer. Jauregui. Es que no veo. Alternativa A. Karen Lara, definitiva. Muy bien. Excelente, Hans. Primero 50 puntos entonces. Muy bien. Ahora seguimos con la Maida. Maida, ¿estás ahí? Maida. Presente. Ahí está, perfecto. Maida, escucha bien. ¿Cuál es el nombre original del Cerro Santa Lucía? Alternativa A. Lautaro. Alternativa B. Caupolicán. Alternativa C. No veo. De las delicias. ¿Y alternativa C? Huelén. Vamos, Maida. Por 50 puntos. La alternativa A. ¿Qué dice? Era D. Era Huelén. No importa. ¿Estás perdonada? Entonces la Alianza Pirata sigue sin sumar puntos. La única es que aún no somos puntos. No importa. Ahora seguimos con Nelson. Atento, Nelson. ¿Cuál es el tercer planeta en el sistema solar? Alternativa A, Júpiter. Alternativa B, la Tierra. Alternativa C, Mercurio. Mercurio. Y alternativa D, Venus. ¿Qué dice, profe Nelson? Alternativa B, tercer planeta del sistema solar en la Tierra. Vamos a... Oye, pero no se puso... Muy bien, profe Nelson. Tenemos entonces los 50 puntos adicionales para la Alianza 100, Fantasma. Ajá, y la 100 puntos llevamos. 100 puntos ya. Para la Alianza. Profesor, bueno, si quiere yo leo la D y la C y la D. Porque usted no me parece, leer. Porque sí, porque no se ve en mi computador. Muy bien. Dice así, está por ahí el Jano, ¿cierto? Acá siempre. Muy bien, Jano, ya. ¿Cómo se llama el animal más rápido del mundo? Alternativa A, águila. Alternativa B, picaflor. Alternativa C, guepardo. Y alternativa D, tigre de Bengala. Vamos, Jano. Alternativa C, guepardo. Alternativa C. Excelente. Muy bien, Jano. Siguiente. Ahora seguimos con Hans. El profe Hans de la Alianza. ¿Dónde está Hans? ¿Hans está conectado? Sí. Dice así, concéntrate, enfócate. ¿Qué es más pequeño,
un átomo o una molécula? Alternativa A, una molécula. O alternativa B, me imagino, un átomo. Alternativa C. Pero, momento, lo dijo el Jano. Sí. ¿No estábamos con Hansi? No. Hablan igual. ¿Hablan igual? No, lo dijo el Jano. Hablan igual, pero es como lo mismo. Dije Hansi. Alternativa D, átomo. Sí, átomo. No. Estaba bien. Muy bien, bien. Siguiente. ¿Aquí quién le toca ahora, Darien? A la profe Maida de la Alianza Pirata, que aún no somos puntos. Vamos, Maida. ¿Qué fecha es el día del alumno? Alternativa A, 8 de marzo. Alternativa B, 16 de octubre. Alternativa C, 10 de abril. O alternativa D, 11 de mayo. Vamos, Maida. Alternativa D, 11 de mayo. Ahora sí que sí. A ver, vamos a ver. ¡Bien! ¡Bien, la Maida! Suma puntaje para la Alianza, excelente. Piratas suman los primeros 50 puntos. Ajá. Siguiente, ¿quién le toca ahora a Daniel? Nelson. El profesor Nelson de la Alianza. Vamos, Nelson, preparado. ¿Cómo se llama el fundador de Facebook? Alternativa A, Steve Jobs. Alternativa B, no tengo idea cómo se pronuncia, pero Mark Reference. Alternativa C, Bill Gates. O alternativa D, Kevin Systrom. Para pensar que yo no tengo vida, pero es Mark Zuckerberg, de la alternativa B. Igual lo íbamos a pensar. Muy bien. Llevamos 150. Sí, llevan 150. Muy bien. Siguiente, el Jano. ¿Cuántos corazones tienen los pulpos? Alternativa A, 8 corazones. Alternativa B, 1 corazón. Alternativa C, 3 corazones. O alternativa D, no tiene corazón. Ya, es como varios de este colegio. Súper compleja, pero me voy a dejar guiar por lo que yo siempre hacía en el colegio. Cuando no la sé, él la sé. Así que la sé, 3 corazones. Ah, mira qué buena técnica, no la sabía. ¡Mira! ¡Muy bien, Jano! Buena. Bien, Jano. 50 más. Oye, llevan harto. Es mejor que la de 17. Está buena. Maida, tu turno. No. Profe Hans. Ya, Hans, seguimos contigo. ¿Quién dijo, yo solo sé que no sé nada? Alternativa A. Sócrates. Alternativa B, Freud. Alternativa C, Darian, ayúdame. Ay, tampoco alcanzo a ver. ¿Quién la lee? Heráclito. Heráclito. ¿Y alternativa C? Platón. Alternativa A, Sócrates. A, Sócrates. Veamos si esa respuesta. Bien, Sócrates. Bien, Nelson. No, Hans. Profesor Susan, disculpe que la interrumpa. Tenemos 20 preguntas y tenemos. Entonces, esta era la última que repetía el profe Hans. Esta ya era la última pregunta porque vamos a hacer 16 solamente. Ya estamos, perfecto. Muy bien. Ah, no, miento. Alcanzan. 5 por 4, 20. No, alcanzan una más para cada uno. Así ¿Seguimos bien. Entonces la última ronda? Sí, pero viene a la profe Maida. No, queda esta y una más.
Ya, vamos, Maida. Y dice así: ¿cuántos hijos tiene el director de nuestro establecimiento? Alternativa A, 3 hijos. Alternativa B, 1 hijo. Alternativa C, 0. Alternativa D, 2 hijos. Alternativa D, 2 hijos. Recién nacido, felicitaciones, Cristóbal. 2 hijos. Maida. Excelente. ¿Quién sigue, Darian, ahora? El profesor Nelson de la Alianza Fantasma, hasta el momento con puntaje perfecto. Dale, Nelson. Dice así: nombre de los 5 reinos de los seres vivos. Nombre de los... No, esta no tiene... Estoy estresando. Esta no tiene alternativa, ojo con eso. No, ¿hay alternativa? Ya, ya es directo. Es directo. Es, ¿hay directa alguna? Ya por suerte nomás, pues, que le toca a nosotros. Sin Google, sin Google. Nombre de los 5 reinos de los seres vivos. A partir de ahora, ya. Animal. Plantas. O vegetal. Animal. Animal, plantas, hongos. Hongos. Animal, hongos. Las bacterias, o tiene otro nombre. No me acuerdo bien. Y el de los, este que está en el agua, ¿cómo se llama? Los protozoos, creo que es como la familia de los protozoos. Esas son las 5 familias. A ver, vamos a ver. No está la respuesta, me parece. ¿Cómo no va a estar? Lo dijo, pero no dijo su nombre. Sí. No dijo el nombre. Animal, vegetal, sí, funky. Eso no me sé. Mono era protista, efectivamente. O sea, yo no soy científico, soy más humanista. O sea, no tiene los puntajes. Nelson, fantasma, perdiste tus puntajes. Primer puntaje. Dime, cuéntate que pierde. Está difícil. Estamos subiendo el nivel. ¿Quién sigue, Darian? Sí, el profesor Jano de la Alianza Zombie. Ya, Jano, ¿estás ahí? Sí, acá. Esta está súper difícil. ¿Dónde le pegaron el combo al guatón Loyola? Alternativa A, en Arica. B, en Santiago. Alternativa C, no la leo. En los Andes. ¿Y D? En Los Ángeles, California, efectivamente. Vamos, Jano, ¿dónde le pegaron el combo al guatón Loyola? Está súper compleja esta. Yo diría que en Los Ángeles. Dice que en Los Ángeles. Veamos. Como el guatón Loyola era en el rodeo de los Andes. Yo no me imagino el guatón Loyola. Que la cante Nelson, por favor, la intro. En el rodeo de los Andes, comadre Lola, le pegaron sus puñetes al guatón Loyola. Ahí está, muchas gracias, Nelson. Nunca más olvidará tu canto. El Jano nunca más olvidará esto. Lo sentimos, hasta Jano. Ahora, ningún profesor lo tenemos. ¿La Maida? No, viene el profe Hans de la Alianza. Hans. Mira, dice la Isabel, la profe de segundo básico, dice que fue en Parral específicamente. Si quiere entrar a debatirnos, puede hacerlo. Sí, puede argumentar, profesora Isabela. Ella vive en el sur, vivió en el sur también, así que ella sabe. Pero es que los Andes quedaba mejor, por eso que la canción lo dice así. Quedaba mejor, sí, era raro decir el otro nombre. Bien, ya, me dijiste entonces, Darian, ¿con quién seguíamos? Seguimos con el profe Hans de la Alianza Vampiros. Ya, Hans Vampiro, ¿está ahí? Sí. Esta es la última pregunta. Vamos con la última. Dice, ¿a qué parte del cuerpo le dicen pupo en el norte? Yo me la sé. Alternativa A. Ahí, momento. Es que me la están tapando. Para pelar mi punta.
Darien, es que no la veo. Hombro, alternativa A, hombro. B, trasero. C, ojo. O D, ombligo. Alternativa D, ombligo. Vamos a ver. Bien, el pupo. Muy bien, Hansi Bandi. Excelente. ¿Estamos con recuento final ya, Darian? El profe Hans finaliza su participación con 200 puntos, directamente para la base de la alianza. Así que, felicitaciones, profe Hans. Muy bien. ¿Quedan más preguntas? Tenemos la 18, que va a ser ya. Para la profe Maida, la 19 razón. Para el profe Nelson y la 20 para el profe Jano, o muy Alejandro, bien. De la alianza. Vamos entonces ahora con la Maida. Maida. Dice así, ¿quién es el alcalde de la comuna de Puente Alto? Alternativa A, Germán Codina. Alternativa B, José Osandón. Alternativa C, no la leo. Rodolfo Carter. Rodolfo Carter. O alternativa D, Sergio Rubilar, me imagino. Sergio Rubilar, sí, Sergio Rubilar. Vamos, Maida. Alternativa A, Germán Codina. ¿Y qué dice la respuesta? Excelente. ¿Cuánto suma la Maida entonces? Les voy a decir todos los puntajes en total al final. Termina mejor, con para, 10, para que haga más. Ah, bueno. Ya, muy bien. Muy bien. Siguiente. Hans. No. Nelson. ¿Qué auxiliar es el esposo de la tía María de las impresiones? Alternativa A, tío Rodi. Alternativa B, tío José. Alternativa C, no tío veo. Leo. Tío Leo. Y alternativa D, nadie. Nadie. Alternativa B, el tío José, Tito. Muy bien. Alianza Fantasma, muy bien. Y la última. Para el Jano. Vamos, Jano, esta es tu oportunidad. Diga un trabalenguas lo más rápido que pueda. Si se traba, ¿qué dice ahí? Es que me tapó el chat. Si se traba, pierde. Si se traba, pierde. Vamos, Jano, muéstranos tu talento. Ya. Yeah. Lo voy a intentar. En verdad no recuerdo muchos trabalenguas en español, así que... Ah, pero si es en inglés mejor, po. Total, igual no vamos a entender y lo vamos a encontrar genial. A ver, voy a pensar uno ahí. No, ese es muy complejo. No, voy a intentar en español. Profe Jano, le están soplando, parece. Le están soplando, le escucho están soplando. Ahí a lo escuchando. Allí voy, a ver, voy a intentar uno en español. Tres tristes tigres trigo trigaron en un trigal. No, ya perdí los puntos. Es tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal. Sí. 100 puntos para mí. No. Bueno, para la otra lo dices en inglés. Ya, muy bien. Gracias a todas las alianzas por participar. Ahora el Darian tiene el recuento final, o las chiquillas, lindas, hermosas. Yo les voy a decir el conteo final, no sé si les parece, o Dani, si querés tú. Dale, Dani, tú. Ok, terminamos esta jornada de ¿Quién quiere ser quién tenisiano? Con dos lugares. En el primer lugar, o sea, dos alianzas en el primer lugar, que vendría siendo la Alianza Fantasma con 200 puntos y la Alianza Vampiro con 200 puntos. Y están en el primer lugar con... Así que felicitaciones. Luego estarían las dos alianzas que quedaron en segundo lugar, que serían la Alianza Pirata con 150 puntos y la Alianza Zombie también con 150 puntos. Así muy que bien. Felicitaciones. Quiero decir algo cortito antes de que terminemos, no sé si me permite, profe Susan. Dale, dale. Chiquillos, tenemos tres actividades sincrónicas, ya tuvimos una, que fue la primera. El miércoles tenemos el campeonato de Call of Duty móvil, es solamente un equipo por alianza, así que ojo con eso, y va a estar un staff del centro de alumnos vigilando que todo esté bien, no sabemos bien si en modo espectador o como jugadores en sí, supervisando desde un helicóptero en Call of Duty móvil. Y el día de viernes tenemos nuestra actividad de cierre presentando todas las actividades asincrónicas, como por ejemplo el del monstruo, de los dibujos, vamos a presentar todo, darle los puntajes respectivos, después vamos a tener un ¿Quién quiere ser millonario? Edición alumnos, y
bueno, el que crece, y les vamos a dar los puntajes finales y la alianza ganadora de esta edición 2020, ¿ya? Así que van a tener toda esta semana para hacer las actividades asincrónicas, sus clases siguen funcionando con el funcionamiento normal, y descárguense Discord el equipo que vaya a jugar Codmóvil. Uh-huh. Otra cosa, estén muy pendientes al Instagram, ahí se las dejo. Perfecto, muchas gracias muchachos, muchas gracias profesora a todos los que participaron, al cuerpo directivo, a cada uno de los docentes, a cada uno de los estudiantes que se conectaron a través de nuestro canal de YouTube, a los muchachos del Centro de Alumnos que se han esforzado un montón por traer esto adelante, estuvieron muy entretenidas las preguntas, muchachos, felicitaciones a los que alcanzaron la mayor cantidad de puntaje, las preguntas a veces fueron muy difíciles, otras fueron más sencillas, pero estuvo muy entretenido, estuvo muy peleado, como decía también en el chat. Quiero despedirme de ustedes agradeciéndole a cada uno de los que se encontraban en casa mirando la señal de YouTube, porque esto fue el puntapié inicial, la bienvenida de nuestra alianza en su versión número 20. Son 20 años ya los que cumple nuestro colegio y queremos celebrarlo con todo. Así que muy pendientes al Instagram de nuestro colegio, al Instagram de nuestro centro de alumnos. Si tú quieres saber todo lo correspondiente a nuestras alianzas, anda, métete a Instagram ahora mismo y sigue la página del Centro de Alumnos, porque ahí podrás encontrar todas las bases, todas las cosas que se van a ir anunciando, como también el recuento de puntaje durante la semana. También te puedes dirigir al Instagram de nuestro colegio para ir buscando más información, no tan solo con respecto a las alianzas, sino también con relación a nuestra institución. Darian, ¿querías decir algo también? Sí, muchas gracias, profe. Que tienen que subir sus trabajos y sus lo que vayan haciendo como actividades del centro de alumnos, o sea, de las alianzas, perdón, a su Instagram de alianzas, que todos ya están todos como constituidos, así que para que vayan subiendo todas las cosas que vayan haciendo ahí. Ya. Perfecto, otro, muchachos. Al momento de subir las fotos a sus Instagram, intenten poner como al lado un papelito con su nombre, el curso, y para que se sepa más o menos que la foto sí es suya. Y también en realidad, muy bien, está bien eso. Genial, y director, por favor, despida esta transmisión con unas palabras para que podamos ya cerrar esto y comenzamos bien esta semana. Agradecer a todos por la participación, a los profesores, a los profesores jefes de alianza y al centro alumnos nuevamente, al profe Jimmy, que se ha encargado de la animación y que es el asesor del centro alumnos también, profe Susan, también por la animación de, en particular del concurso, a Darian en específico para ayudar a leer la alternativa C y D. Así que muchas felicitaciones a todos, que tengan una gran semana y nos estamos viendo. Ahí estamos viendo las participaciones de todos. Así que felicitaciones y nos estamos viendo. Chao. Antes de que se vayan a participar, chiquilles. Nos vemos.